Con el fin de entregar más herramientas a los trabajadores de la Universidad de Concepción, este jueves se dio inicio al seminario Promoción del Buen Clima Laboral, que en esta oportunidad estuvo a cargo de Marcela Lechuga, psicóloga especialista en salud y quien combate el aspecto negativo del estrés. Y por lo tanto el estrés es un gran motor de la vida y eso es lo que vengo a contarles, esa buena noticia, que el estrés no es lo que nos enferma, sino que lo que nos enferma son nuestras conductas, nuestros hábitos, es decir, que yo fume mucho, que tú tomes, que comas muchas cosas que te hacen mal, pero que en el fondo esto de pensar que el estrés es lo que nos está haciendo mal es un gran error. Sin duda un aporte que es vital en estos tiempos, cada vez más acelerados, donde particularmente calificamos cualquier situación compleja como estresante. El objetivo justamente es aportar a los trabajadoras y trabajadores en un buen ambiente de trabajo. De esa manera entonces han estructurado distintos seminarios. Todos los años en realidad se realiza un seminario como este y en esta oportunidad se está abordando el tema del buen clima laboral. Es así como la psicóloga afirma que el estrés es parte de la vida y además es necesario, ya que es una respuesta natural del organismo para poder enfrentar las demandas que la vida nos dispone. Que siempre le podemos encontrar un sentido, que no necesitamos enfermarnos, porque las personas cuando se enferman, cuando se ven enfrentadas a la inminencia de la muerte, a la conciencia de la muerte o a una enfermedad grave, como que generalmente encuentran el sentido inmediatamente y dicen, no, mira, si yo pudiera vivir de nuevo, lo haría totalmente distinto. No necesitamos llegar a ese momento que nos va a llegar para encontrarle un sentido. De esta forma, la iniciativa les permitió ver a estos trabajadores que el estrés no es siempre una amenaza, sino un desafío.